par de meses que Leo Méndez Jr. tomó la drástica decisión de abandonar nuestro país para radicarse en Suecia. Pero no fue hasta ahora que nos enteramos de una de sus grandes razones para partir al continente europeo. Y es que, según lo que publicó el mismo Leo en su cuenta de Instagram, hoy estaría en Dicom y habría sido estafado por cerca de 4 millones y medio de pesos por quien fue hace un tiempo su pololo. Todo por confiar en una persona que jamás pensé que me pagaría de esa manera. Amo el karma, señor Ortiz. No seas mal agradecido y anda a pagar tu deuda y deja de robar. Todo cae por su propio peso. Y es que al parecer, Felipe Ortiz lo habría hecho firmar un pagaré de su universidad bajo la estrategia de que solo era para que le llegara información de la casa de estudios. ¿Qué tendrá que decir Felipe Ortiz de todo esto? Nos contactamos en exclusiva con el acusado y esta es su defensa. Ese pagaré sí existe, sí se firmó en la ciudad de Santiago mientras nosotros estábamos en una relación. Jamás fue mediante un engaño, nosotros conversamos esa situación de antemano y me parece absurdo que en este momento se esté filtrando eso así como así. ¿Qué pensará la familia de Leo estando tan lejos de él? Sí sé de la historia y lo único que sé que sí, eso es cierto, es cosa de chequearlo y verlo y revisarlo. Por amor se hacen muchas cosas y mi hijo, a él lo recibimos en la casa sin ningún problema. Yo siempre aporto, o sea, con lo que pueda para ver la felicidad de cada uno de mis hijos. Y yo me recuerdo muy bien que Felipe, no, ni me acuerdo de su nombre honestamente, no sé si era Ortiz o algo, pero Felipe, su pareja en ese entonces, sí, lo hizo firmar un pagaré y eso lo dejó endeudado, es un tandicón, creo, mi hijo. No es el único en Chile en todo caso, pero sin embargo, por amor él lo hizo, de hecho hasta nosotros tuvimos ciertos problemas y después él nunca más se supo, ¿no? No, pues la verdad es que no se puede decir mucho, todo cae por su propio peso, él era una persona que ya venía con problemas y ahora yo creo que lo están poniendo en su lugar alguien y no, yo no le deseo el mal, pero él tiene que hacerse responsable por todo lo que él ha hecho. Quiero agradecerles a todos ustedes, chicos, en el panel, por haberme dado este espacio para poder expresar mi versión respecto de todo esto que está afectando de una forma brutal a mi imagen y a mi familia incluso. Lo único que pido es que esto se esclarezca lo antes posible. Bueno chicos, esperamos que puedan solucionar este problema y que Leito deje de pasarlo mal. Ya suficiente tiene con estar lejos de su familia. Uy, 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 se empiezan a abrir muchas informaciones que nosotros no teníamos claro. Ale, ¿tú conocías estos antecedentes de que él había viajado también por esta desilusión amorosa, por este inconveniente económico? La verdad es que sí, lo había escuchado. Justamente era una de las razones por las cuales yo había escuchado que él viajaba, digamos. Pero también la libertad con la que él se empezó a mover desde que se fue a Suecia me dice que no era solo eso, o sea... Quizá esa desilusión amorosa estaba teñida también de conocerse a sí mismo también, ¿no? Como que a veces uno se siente prisionero, no logra ser quien es. Entonces, más allá de si esa desilusión, o sea, de si eso viene por qué razón, digamos, yo creo que la razón es que finalmente él allá encontró la libertad. O sea, lo puede haber gatillado esa desilusión amorosa. Y además cuando uno te conoces poco, te quieres poco, te puedes enganchar quizás de personas que no te hacen el bien. Claro, por lo que cuentan en la entrevista Steffi, DJ Méndez, o sea, él se fue por amor, o sea, porque en el fondo él había sufrido una decepción muy grande. Eso tiene que ver quizás también con lo que tú mencionas de la libertad de poder ser el mismo. Y también qué injusto es, Osvaldo, el verse sometido a una situación así. Acá el joven inculpado, Felipe Ortiz, habla y agradecemos que haya tenido las ganas de conversar con nosotros y darnos su versión. Pero acá habla Leo Méndez Jr. de un engaño, de que firmó un pagaré que puso a disposición de su pareja por un tema universitario, que realmente no fue así. Leo Méndez lo dice también ahí en el back de Mentiras Verdaderas, que él sabía que había existido este engaño. Yo también creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Esto también es un asunto que obviamente que te hace, no sé, renegar incluso hasta de tu país, de tus cercanos, de tu familia. Pero también tiene mucho que ver con... Yo admiro mucho a Leo Méndez, admiro mucho a la gente que sabe quién quiere ser.
Porque por lo general todos en la vida vivimos aparentando cosas. Vivimos aparentando que somos aquí, que somos acá, que tenemos esto, que tenemos menos. Entonces me parece que Leo Méndez sepa ya quién es, que él viva la vida tal cual como la quiere vivir, vistiéndose como quiere, sintiéndose como quiere, subiendo los videos que quiera. Me parece que eso es súper admirable. Ojalá le pasara a cada uno de nosotros para que vivamos la vida de una vez por todas tranquilos, liberados. Yo por eso admiro a Leo Méndez, lo admiro mucho. Ahora, hay algunas cosas que no me gustan de él, obviamente, como por ejemplo los ataques que hacen a Nano Calderón, sacándolo del closet, por ejemplo, que eso lo hizo en sus redes sociales. O la forma en que atacó también a Pastor Soto. Que está ahí también pagándole con la misma cara. Eso también tiene que ver a lo mejor con la edad de él. Pero es cierto que, en cierta manera, su madurez se va por otro lado, en definir quién es él realmente, y en eso lo admiro completamente. Claudia, ¿qué te pasa a ti con las informaciones que acabamos de entregar? Es lamentable porque últimamente uno ve siempre que hay personas que uno elige en la vida y se equivoca, te engañan, te estafan. Es triste, ¿a quién no le ha pasado, no? Entregar todo por amor y... O por amistad, ponerse al servicio de alguien que después... Sí, no, maga, y uno es la que queda en ticón. Y te embarra, y te embarra. Y lo lamentable es que después, después muchos te dicen, oye, ¿por qué lo tuviste que contar? ¿Por qué está bien contarlo o no? Hay que estar atento a que, en el fondo, ya, que la vida se encargue. Uno dice que Dios se encargue, pero yo siempre te digo, y yo soy muy católica y todo, y siempre digo, o sea, hay veces en la vida que no veo que en el fondo, si yo no tomo no actúo, no tomo la justicia por mis manos, no pasa nada. Entonces también es un tema que es complicado, depende de cada individuo, pero lo más importante es lo que escuché, es lo que dice Osvaldo. O sea, que él encuentre su propia identidad, que él busque ser feliz, que él se entregue y se muestre tal cual es. Entonces... eso es lo mejor. Claro, todos cometimos errores cuando fuimos adolescentes, la forma, nos podemos arrepentir en el futuro, pero yo creo que él va en un camino que es el más importante, el saber quién es él. Y eso lo tengo que destacar, que lo acaba de decir Osvaldo, porque para mí es lo más importante en la vida de cualquier persona. Hay algo que es bien interesante, ¿eh? Y que a lo mejor a lo largo de nuestras vidas, ustedes a lo mejor lo pueden haber vivido, ustedes en la casa, las personas que más daño a uno le han hecho son los principales maestros, la gente que más te enseña a cómo poder seguir viviendo, aprender de las caídas, aprender de los errores para no volver a cometerlo. Personalmente, sí. A mí me ha pasado y siento que agradezco a esas personas que en algún momento me hicieron sufrir mucho. Pero por ejemplo, la actitud, Roberto, que toma Leo, de partir del país, dejar todo por una estafa, por una desilusión amorosa, ¿tú harías lo mismo? Chuta, habría que estar en los zapatos, habría que ver qué tanto uno queda afectado, pero yo siento que, como dice Osvaldo, no solamente quizás partió por esto, esto fue quizás lo que rebalsó, la gota que rebalsó el vaso finalmente, porque yo creo que también habían varias cosas pendientes que quizás tenía, y quizás él, acá en Chile también lo dijo en su minuto, no era 100% feliz, pues, porque finalmente las cosas como son, acá es como, sí, apoyamos a todos, apoyamos distintas opiniones, pero finalmente cuando llega el momento de actuar, no lo hacemos, es lo que siempre decimos, de la boca para afuera. Yo creo que hoy día él está feliz, yo creo que él hoy día se encontró consigo mismo, se encontró con su familia, que ojo, nosotros cuando veíamos muchas veces el reality de los Méndez, hablábamos lo aclanado que eran como familia, y ahí hay como un apoyo súper, súper cuático, o sea, de verdad que yo siento que lo que hace no solamente Leo Méndez, sino que toda la familia, porque hoy día DJ Méndez, también muchas veces nosotros nos cuestionamos cómo ella... hacer este papá, como que lo veíamos casi como el don Ángel Mercader, ¿cachai? Y no, po. Él está orgulloso, él está feliz de su hijo y se emociona al hablar de su hijo. Pero qué fuerte, y poniéndose ya en los zapatos de todos los que son padres y que están mirando nuestro programa, o madres como tú, o a lo mejor tía. Qué heavy, Nati, cuando uno se da cuenta de que uno de sus hijos o alguien muy querido está en una relación que no es provechosa, que no avanza. Acá Steffi Méndez, Leo Méndez, DJ Méndez lo dicen. Dicen, claro, que ellos sabían que su hijo estaba metido en este entuerto. No, y además lo frustrante que debe ser abrir las puertas de tu casa a alguien, recibirlo con cariño y que finalmente le haga daño a tu hijo. Pero ¿sabes lo que me gustaría destacar de las declaraciones de DJ Méndez y también de Steffi? Es la comunicación que tienen, porque cada uno conoce todos los detalles de lo que vivió. Entonces yo siento que cuando uno conversa las cosas con la familia, las penas se dividen. Es mucho más fácil tener un consejo, una palabra. Entonces me encanta la comunicación y la conexión que tienen entre ellos. Y con respecto a lo que tú hablabas, el problema
de estas estafas y cosas es la traición, porque en el fondo, para que te traicionen, tú tienes que haber entregado tu confianza. Entonces, por eso es tan fuerte el dolor, porque una persona X a uno no, quizás no le duele tanto, pero la traición, eso que en el fondo viene desde el interior, que duele profundamente, pero, tiene que ver con que tú le entregaste tu cariño y tu confianza a alguien. Pero ¿hasta qué punto te puedes meter también? Porque es como padre o como hermano. Claro, ¿hasta qué punto te puedes meter? ¿Hasta qué punto tú puedes darle un apoyo o decirle esto tiene que terminar? ¿O hasta qué punto uno se puede meter en la relación entre los hijos? Sobre todo cuando a un hijo le están haciendo daño como le hicieron a él. Pero, Osvaldo, vos que sos padre, perdón, solo no. Pero ¿no nos ha pasado a todos de repente saber que estamos en algo que no nos hace bien? Nosotros mismos sabemos y no nos podemos salir de eso. Obvio, cuando está muy enamorado. O sea, que uno lo plantea y vos escuchás y razonás lo que te están diciendo y todo, pero está ahí en ese momento de amor o de que decís, no puedo tomar la decisión, no me puedo hacer cargo, es muy fuerte. O sea, pero acá hay una cosa económica también. Que lo hace más profundo. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Sí. Me declara amor con estafa. Sí. O sea, que a uno confía plenamente en quien tiene al lado, ¿no es cierto? Y resulta que le pasáis plata, le pasáis créditos, le pasáis cosas que no debería estar haciendo y sabes perfectamente que estáis cagándola, porque digámoslo un buen chileno, haciendo algo como eso. Y te devuelven justamente diciéndote sí, la embarraste. Y ahí, lamentablemente, no queda otra que, o afortunadamente, no queda otra que sacar una lección de eso y no volver a confiar ni siquiera sí. en ese ser humano que claro. parecía que le habías confiado todo, incluso tu intimidad.